¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin en esta ocasión de la reina? Tal vez sea tu pregunta en estos momentos. Así que déjame ayudarte a resolverla. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videíto. En el cual, en el día de hoy, le haremos una pequeña review a la nueva skin de la reina. Junto con todos sus cosméticos. Que en esta ocasión ya se encuentran disponibles en la tienda de Fortnite. Ya saben que si llegan a comprar cualquier cosmético de la la tienda de objetos en verdad ayudarían demasiado al canal que lo hagan utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite. En verdad ayudarían demasiado para seguir creando mi contenido todos los días. También recuerden, obviamente, suscribirse con la campanita activada. Pero bueno, amigos, en esta ocasión, como les digo, vamos a hacerle una pequeña review a esta skin. Podemos ver que esta skin a primer vista. Eso tendría el estilo de anime que hemos conocido en diferentes otras skins de este tipo de animación. A mí la verdad la verdad es que me gusta mucho este tipo de animación de skins de anime. Se me hacen muy bonitas y esta, pues, aún se me hace mucho más, ya que, bueno, no nada más lo tiene la skin y la mochila, sino que también el piquito y el glider, como que este tipo, como de, ¿cómo le podríamos decir?, estilo a todo su paquete. La verdad es que siento que está bastante bien. El pico no es de los mejores picos a nivel visual, pero la verdad es que el sonido y la forma en la que lo podemos estar utilizando, la verdad es que estaría bastante roto. Aquí podríamos estar viendo un poquito. El cómo se estaría mirando esta skin. Como les digo, de igual forma, pues esta skin se ve bastante bonita. Tendría ese destello animado. Y creo que para mí eso le da puntos a su beneficio. La verdad es que eso a mí me gusta muchísimo. Podemos ver que el pico, la verdad es que no tiene tanto delay al estar picando como lo era el de Spider-Man. Y eso creo que también le da puntos a favor. Se me hace una skin, como les digo, nuevamente, muy muy bonita. Yo a la skin le estaría dando de calificación un 9 de 10. Ya que bueno, pudieron haberla hecho un poquito más. Mejor siento yo, pero no le pide nada a una skin de anime. Y eso pues creo que la hace demasiado increíble. Como les digo, muchas personas estábamos esperando la llegada de esta skin y ahorita ya se encuentra disponible y pues obviamente es algo demasiado increíble. De igual manera podemos ver que la skin no es nada estorbosa al estar disparando, ni siquiera su forma animada. No se estaría estorbando y creo que eso le hace un punto bastante increíble. La mochilita le estaría dando un 9 de 10 igualmente. Se me hace una mochila bastante cómoda. Bastante bonita a nivel visual y nada estorbosa. De igual manera, esta skin podemos hacerla bastante tryhard. Y la puedes hacer tu main para estas, bueno, diferentes torneos que estarán llegando a lo largo del mes. Y creo que eso va a ser demasiado increíble. Al Piquito sí le estaría dando un 8 de 10. Pero bueno, esto es simplemente porque siento que lo pudieron haber hecho mejor. Pero simplemente sería mi opinión. Quiero saber su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes creen que vale o no vale la pena podernos comprar esta skin? La verdad es que como les vuelvo a. A repetir, a mí se me hace una skin bastante pero bastante bonita y por el precio que tiene en la tienda de objetos creo que lo vale esta skin 1700, todo su paquete todo con su camuflaje que la verdad es que está bastante bonito y si no la skin por 1200 pavos con su mochilita que de igual manera vale la pena entonces en lo piquito 800 y bueno su camuflaje por 500 de todas maneras la tienda ya la pueden encontrar subida por el canal díganme ustedes, creen que vale la pena o no vale la pena podernos la comprar ya saben que si se la llegan a comprar Código Jacobo GT. Yo la verdad es que sí me la voy a terminar comprando ahorita ya que se me hace una skin muy cómoda y muy bonita. Pero esa es mi opinión. Ahora quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que vale la pena o no vale la pena podernosla comprar? Adiós, adiós amiguitos.